Buenas noches, señora, señor televidente, ¿cómo estamos? Bienvenidos al noticiero segunda edición de hoy viernes 12 de julio. Tenemos un ambiente bastante agradable para seguir informando. Impresionante lo que veíamos hace instantes en el avance. Tiene que ver con una pareja que ingresó a un supermercado de Villa Sofía y se alzó con lo que pudo. En instantes el repaso, porque a continuación vamos a actualizar los datos del tiempo según lo que establece Meteorología en su página. Y presten atención porque actualmente tenemos un poco más de calorcito. Cielo despejado, 21 grados centígrados. La temperatura, la sensación térmica es similar. La humedad es del 75% y vientos soplando a 0 kilómetros por hora en calma. Un poco más tarde vamos a tener mínimas que irán de 24 grados a máximas de 27 grados. O sea que todavía se perfila que aumente la temperatura. Para horario de la madrugada vamos a tener una mínima de 20 grados a una máxima de 23 grados. Y para mañana temprano, una mínima de 21 grados se va a registrar a una máxima de 24 grados. Bueno, y a continuación ya también les presentamos el pronóstico del tiempo extendido. La placa con ustedes, señores. Para el día sábado vamos a tener probabilidad de lluvias. 20 grados la mínima y la máxima de 28 grados. Un poco de calor de por medio. Día domingo baja la temperatura, como lo pueden ver. 17 grados la mínima y la máxima de 22 grados. Iniciamos la semana de la siguiente forma. Con una temperatura bastante agradable. 15 grados la mínima, a 20 grados la máxima, persisten las lluvias. Y para el día martes vamos a tener cielo parcialmente nublado, mínimas que irán de 10 grados a máxima de 20 grados centígrados. ¿Antecedente por homicidio? Ahora, ¿cuál? ¿Antecedente por homicidio? Ahora, ¿cuál es? ¿Antecedente por homicidio? Ahora, ¿cuál es? Bueno, ya arrancamos con las informaciones y presten mucha atención porque el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Fabián Domínguez, afirmó que se está investigando a los taxistas por su contribución en materia de impuestos hace tiempo y anunció que pronto habrá novedades al respecto. Bueno, y se dio a conocer la casa de Arrom en Curitiba. Se hizo un recorrido en la casa que alquilaba Juan Arrom en Curitiba. La propietaria de la vivienda aseguró que vivieron por muchos años en el lugar y que aparentemente se dedicaban a vender prendas de vestir de distintas marcas que traían de Paraguay hasta Brasil. Además, se confirmó que en la casa ya no se encuentra Arrom, quien aparentemente huyó con toda su familia. Hasta el momento se encuentra con paradero desconocido.
Bueno, y hablemos acerca del trabajo realizado por nuestro equipo periodístico en la zona de Capitambao, departamento de Amambay, porque agentes de la SENAT, por una parte, lograron desmantelar un laboratorio de drogas en Capitambao. Hablamos de 9 campamentos, en donde aparentemente se buscaba crear un producto similar al hachís marroquí con marihuana nacional. No hubo detenidos, sin embargo, compartimos con ustedes las imágenes de lo que fue justamente este operativo en el marihuanal y, por supuesto, también la entrevista realizada al fiscal de la causa. Sí, el objetivo era el ICOI, Freddy Irala Fernández, porque ganó bastante preponderancia en los últimos tiempos dentro del grupo que manejaba esta zona casi con total capacidad de dirigir sus acciones y de evitar cualquier tipo de resistencia. Entonces teníamos ese objetivo y también alternativa y secundariamente teníamos el de Barón Escurra, que tenemos también información que estuvo por la zona y bueno, seguimos trabajando con esa posibilidad actualmente. Bueno, y la operación Yango era justamente por eso, porque aparentemente el ICOI era casi como el personaje de Clint Eastwood que peleaba por el poderío en la frontera para el tráfico de estupefacientes. Sí, totalmente. Y con la conexión de inteligencia con el Brasil, con la Policía Federal, tenemos realmente reportes muy significativos de la capacidad de envío que tenía esta persona y sobre todo a nivel de manejo de la organización. Con una policía regional aquí, local, también totalmente incapaz de cuanto menos de repeler todo tipo de acciones. Entonces ingresamos, sabíamos que era un procedimiento muy riesgoso una vez más, de hecho recibieron con AK-47, que es un calibre 7.62, arma de guerra, y bueno, lastimosamente en respuesta a esa agresión falleció uno de los integrantes del grupo y otro resultó herido, pero luego de una búsqueda por el monte también fue agarrado el ICOI, generador, balanzas digitales, amplias comodidades, más allá que sea el monte, y amplias potencialidades para realizar una tarea prácticamente a 24 horas si así lo quisiesen. O sea, una fábrica de marihuana realmente importante también y que muestra la envergadura de lo que vienen haciendo estos grupos. Bueno, y por otra parte hablemos también de este operativo que coincidió en la jornada en la zona de Capitambao, el operativo Yango, que permitió a los agentes de antisecuestros en conjunto con los agentes contra el crimen organizado la detención de uno de los más buscados prácticamente narcotraficantes de la zona. Estamos hablando del famoso alias ICOI, quien por cierto ya fue trasladado a la capital. Ahí compartimos con usted las imágenes del momento en que descendía de la patrullera e ingresaba hasta la base de investigación de delitos de Asunción, donde va a permanecer por el momento recluido hasta que finalmente sea requerido por la fiscalía, específicamente la unidad que lo está investigando. Tenemos imágenes del momento en que los agentes, tanto como del grupo táctico y los efectivos policiales, llegaban hasta la casa que estaba en medio de una zona boscosa donde se encontraba el ICOI, y compartimos con ustedes con Audio Ambiente. Cambiamos de tema por el momento y hablemos acerca de la indignación por parte de este grupo ambientalistas, quienes se oponen a la construcción de una universidad en el Parque Guazú Metropolitano. Mencionaron que no van a levantar la medida de fuerza hasta que sean escuchados.
El Parque Iguazú Metropolitano en peligro bajo el pretexto de la educación. Es la consideración de un grupo de personas que se manifestaron en contra de la construcción de una universidad dentro de esta área. Y efectivamente la gente dice el parque no se toca porque es el segundo intento que tenemos luego de las lagunas de atenuación. En este caso se quiere devastar 2 hectáreas para instalar la Universidad de Taiwán. ¿Por qué se quiere instalar la Universidad de Taiwán acá, habiendo tantos lugares en Asunción? Porque evidentemente la universidad va a ser vista por tierra en la avenida Madame Lynch y por aire de todos los aviones que lleguen al aeropuerto. Entonces le pedimos a la Embajada de Taiwán y en particular hacia el embajador, el doctor Diego Chou, que hay muchos lugares en Asunción. Incluso la Universidad Nacional ofrece un predio al lado de la Facultad de Ingeniería de 15 hectáreas para poner ahí la Universidad de Taiwán. No decimos no a la educación, al contrario, decimos sí a la educación con respeto a la naturaleza. No está reñida la naturaleza y la educación, al contrario, van de la mano y pedimos que Taiwán respete en Paraguay los mismos estándares ambientales que tiene en la República de Taiwán. Efectivamente, acá un grupo de niños vinieron y plantaron este timbó fundacional para indicar que mientras hay gente que destruye, hay niños que siguen tratando de construir el futuro de un Paraguay distinto. Este lugar está protegido, luego este es un lugar de humedales donde viven muchísimas aves y también anfibios. Yo soy estudiante de ingeniería ambiental y nosotros hicimos varios trabajos también de inventario ambiental para ver las especies que existen acá. Y esto no solamente es un lugar, una casa para los animales, sino que también es una barrera vegetal de esta contaminación. Acá al lado mismo tenemos el tránsito de autos y esto una catástrofe va a ser si es que quitan esto, porque Asunción y Luque, o sea, en general luego Paraguay está muy mal, donde hay ciudad no hay bosque. Y el impacto que esto va a generar es terrible, porque la construcción de la universidad y de las piscinas de atenuación que quiere hacer el MOPC está invadiendo un área que es de la ciudadanía, y los parques, las plazas, las áreas verdes son pulmones para la ciudad. Entonces cada árbol que se está quitando o se está destruyendo es un pulmón que le estamos negando a la ciudad. O sea, esto desde todo el punto de vista, desde donde le miremos, es irregular, no se puede hacer acá. Esta universidad no hizo un llamado a concurso para presentar proyecto para que esto se haga. Este lugar es un lugar, es un espacio público. En un espacio público no se puede construir. Es totalmente ilegal, desde donde se le mire. No se puede, es inaceptable. La preocupación de estas personas es empeorar la situación en cuanto a la deforestación en nuestro país se refiera. Y así también no utilizar la tecnología existente para congeniar y lograr una armonía entre tecnología, progreso y naturaleza. Porque ya perdió la credibilidad. Un montón de firmas ya están ahí. La gente se van acercando firmando. Y en el barrio San Miguel de Camburetá, departamento de Itapúa, pacientes de la tercera edad denunciaron que tienen que esperar largas horas para ser atendidos en el puesto de salud de la zona. Aparte de eso, también son maltratados por los profesionales de blanco. Ellos quieren que la séptima región sanitaria intervenga. Varias mujeres del barrio San Miguel del distrito de Camburetá denunciaron públicamente supuestas malas atenciones en el puesto de salud de la zona. Ellas refieren que deben esperar un largo tiempo para ser asistidas y que no reciben un trato adecuado por parte de las profesionales de blanco.
uno no puede hablar. Porque sufro de... A sufrir, se conoce insuficiencia cardíaca. Acaban que dice, ya puedo, pero el 27 ayuda, el 26 ayuda a darnos acá, no hace presión. En todos los días, pues, doctora, dice... Decirle a tu cardióloga que te ponga, ¿por qué vos venís a consultar? Yo quiero saber por qué. No, yo vine para sacar mi presión nomás, un 10 por medio. Jamba, esta no ya voy la número. Las 3 de la tarde vengo guapo y yo vengo a ver. Jamba, es cuando me atendé y ahora es. Pemá, ahora en mi jagüere, pemá, ahora tu jagüere. O pe jagüere cuando me atendemos ahí, ahora es. Upe jagüere la noña atendé, mamá, y yo, pobre guay, mi jagüere, pobre tu jagüere. Te curó de ve, pama eso. O maltrata eso, no porque en de pe jamó, manare, jo pepe jamó, ore, yo pepe jagüero. Jara orengo, amó y orembo uco ave. Anda y cuarengo se petrea, pues te ven, eva la oye, papá. Orembo la 1, orembo la 12, orembo la 3, y cuego ave la, este, jina la noña atendé, jamó, ore de. En contrapartida, algunos pacientes salieron a defender a las encargadas de la institución sanitaria y refieren que las atenciones no son rápidas porque solamente existen 2 profesionales para una elevada población de pacientes. La directora manifestó que está abierta para entablar un diálogo con las presuntas afectadas bajo la premisa de mejorar las atenciones en el puesto de salud que cubre un sector sensible para el distrito de Cambonetá. Bueno, señora, señor televidente, especial atención a las imágenes que estamos compartiendo con ustedes, las cuales, por cierto, fueron grabadas por cámaras de circuito cerrado de este conocido supermercado ubicado aquí en la zona de Sajonia, aquí cerquita nada más. Esta pareja, que llega a bordo de un vehículo lujoso, por cierto, desciende aparentemente con la intención de comprar para el asadito del viernes, pero no es lo que se ve en las imágenes, todo lo contrario. Se alzan con lo que pueden dentro de la cartera principalmente de esta joven, sin pagar, por supuesto. Ellos creyeron que no estaban siendo vigilados, sin embargo, todo estaba siendo monitoreado y aquí lo tenemos en nuestro poder, este registro fílmico que estamos emitiendo y que, por supuesto, a estas horas más de uno estará reconociendo a esta pareja que tuvo la intención de hacer el asadito de fin de semana, probablemente con los amigos, pero sin la intención de pagar. Insólito realmente lo que ocurrió en horas de la tarde de hoy en el barrio Sajonia, específicamente en el interior de este supermercado. Y lo que más llama la atención es lo siguiente: ellos no lo estaban haciendo muy lejos de las otras personas o los otros clientes que estaban allí paseándose con sus carritos. Exactamente, así como está diciendo la producción, cero vergüenza, sin ningún tipo de inconveniente, y estaban ayudándose uno al otro para cargar con las mercaderías que probablemente se alzaron. Tenemos una listita aquí de lo que se llevaron y es impresionante porque, como pueden ver ustedes, ahí está, del vehículo del cual descendieron, un vehículo lujoso. Los dos descendieron de ese automóvil, fue en 2 minutos prácticamente que se alzaron con lo que pudieron. Sería lo siguiente, atención con lo que ellos alzaron: 4 paquetes de colita cuadril, un paquetito de chorizos y, por supuesto, un aderezo, ¿verdad? No podía faltar eso para poder condimentar. Bueno, finalmente fue esta la situación insólita que se dio hoy en el interior del supermercado, allí ubicado en... acá cerca nomás del barrio Sajonia. Verá, cualquier información pueden proporcionar a la comisaría más cercana sobre estas 2 personas que se pasaron de listas en la tarde de hoy.
Pasamos a otra información. Un exfuncionario de la Secretaría de Emergencia Nacional había sufrido un accidente laboral. El mismo quedó postrado en una silla de ruedas. Es esta persona quien están viendo ustedes en imágenes. Y la madre sostiene lo siguiente: hasta el momento no está siendo asistido y él requiere de algunos que otros medicamentos para su tratamiento. Ahora yo de corazón, señor ministro, le pido por favor que le ayude a mí, que no le dé la espalda. Yo ahora tengo poca fuerza, estoy enferma, y lo único que quiero es que le ayude, por lo menos que tenga un lugar donde vivir, que tenga que comer, porque ni eso, tengo que andar mendigando para su curación. El clamor de una madre que ya no sabe a quién recurrir. El próximo 1 de agosto se cumplirá un año de un terrible accidente que cambió la vida de su hijo Jonathan Nahuel, quien luego de llegar a su lugar de trabajo, le ordenaron que llevara hasta un surtidor, una de las motocicletas que pertenecen a la Secretaría de Emergencia Nacional, para abastecerla de combustible. Pero en el camino, el biciclo presentó un desperfecto mecánico que le impidió reducir la velocidad, dejándolo sin poder controlar la máquina, hasta que fue embestido por un vehículo que circulaba en la zona. Del hospital de trauma se presentó el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Agustín Roa. Él ahí en el momento, bueno, agarró y me dijo que me quedé tranquila, que mi hijo estaba en mejores manos, que muy buenas manos, que él iba a tener los mejores fisioterapeutas. Bueno, me prometió muchas cosas, ¿verdad? Yo le dije, en este momento mi hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte. Yo no sé cómo le voy a sacar a mi hijo de acá. Si le voy a sacar vivo, le voy a sacar muerto, le voy a sacar en silla de rueda, no sé. Ahora, yo lo único que quiero saber, ¿qué va a pasar si él sale en silla de rueda y no sirve más para nada? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Me van a tirar a mi hijo como un trapo de piso? No, señora, todo así, así, así. Bueno, en el momento él sí me abrió una farmacia, tuvo todos los medicamentos, todo eso, ¿verdad? Hubo ayuda de esa parte, pero en ese momento. Y la parte más difícil estamos pasando ahora con la situación que él está viviendo. Lastimosamente, este señor nos dio la espalda. Él no quiere saber nada de mi hijo. Mi hijo está en silla de ruedas, está parapléjico. Él ahora está pasando una situación crítica, está con escara, necesita cirugía, necesita medicamentos, está con pañales. Tiene una sonda vesical que cada 15 días hay que cambiarle y todo tiene un costo. También a base de eso, él recibió su sueldo hasta diciembre, después se le cortó todo. Ahora fue desalojado de su alquiler, está en la casa de su suegra, debe al fisioterapeuta, no está haciendo más fisioterapia, se están endureciendo todos los músculos. Yo lo único que quiero saber, señor ministro Agustín Roa, ¿dónde se quedó todas esas cosas que usted me prometió? Varios paros cardíacos e incluso una muerte clínica por varios minutos forman parte del anecdotario de Jonathan, que recuerda, con una sonrisa, que su trabajo era bien valorado por los jefes de la CEN, ya que posee varias habilidades, como las de mecánico, electricista, albañil y plomero, pero hoy ya no puede ejercer ninguna de ellas porque debe estar todo el día acompañado de alguien que lo ayude. Más lo que necesito es fisioterapia, porque puedo caminar. Y yo tengo la esperanza que Dios me va a dar para caminar. Y después es lo que, mi utensilio, que es el pañal, mi sonda y un poquito de plata así para poder, para tener para comer. ¿Cuántos años tenés, Jonathan? Yo tengo 30. Sí, 30. ¿El teléfono al que se pueden comunicar contigo? Es el 0992-920-216. Y el de mi mamá es 0983-366-176. A sus 30 años, Jonathan tiene fe en su recuperación, pero necesita de recursos económicos para poder lograrlo, por lo que mantiene esperanzas en que sus antiguos jefes de la Secretaría de Emergencia Nacional lo ayuden a seguir adelante. Todo este hombre. Gracias, Mariano. Hasta luego, Jerry. Ahí está. Bueno, cambiamos de información por el momento porque hay procedimientos de último momento en la zona de Lambaré por parte de agentes antinarcóticos de la Policía Nacional. Se logra la detención de personas, así como también la incautación de importantes elementos. Está nuestra compañera Sara Valenzuela desde el lugar de los hechos una vez más. Sara, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estamos teniendo problema con el audio. Sí, vamos mientras a tratar de corregir esto, por supuesto, mostrarle las fotografías de estas personas aprehendidas. Por lo que vemos, al menos en estas fotografías, son tres.
Se habla que se logra la incautación de drogas, así como también de aparatos celulares, documentos y todo lo que los implique, los relacione con estos hechos de transgresión a la ley 1340. Está nuevamente Sara. Sara, ¿cómo estamos? ¿Me escuchás? Buenas noches a vos y a toda tu teleaudiencia. Asimismo, hablamos de un allanamiento con detención realizado por parte de los agentes justamente antinarcóticos en la ciudad de Ñemby, en un asentamiento. Pero ya para más detalles me encuentro justamente con el comisario que nos va a estar mencionando acerca de estos antecedentes, y también vamos a estar viendo las evidencias, como bien decías, que fueron incautadas en este operativo. Buenas noches, comisario. Sí, muy buenas noches también a su amable audiencia. Sí, efectivamente, en el día de la fecha, a las 17 horas, efectivamente, bajo la dirección fiscal del doctor Segovia de la ciudad de Ñemby, hemos realizado procedimientos de allanamiento, previo trabajo de inteligencia, que nos permitió identificar a estas personas, como así también la ubicación de donde estaban comercializando y vendiendo estos pacientes. Lo mismo, al llegar la comitiva fiscal policial, lo pusieron resistencia. Una vez reducido, se fue verificando casa por casa. Hemos allanado 3 viviendas. En la primera vivienda hemos encontrado la siguiente evidencia: 312 gramos de supuesta marihuana, 4 gramos de supuesta cocaína, topo de marihuana, topo de polvo blanco que dio positivo a supuesta cocaína, arma de fuego calibre 32, como así también cartuchos sin percutir y 6 aparatos celulares. En el lugar fue aprehendida la pareja conformada por Camila Luz López, una paraguaya de 18 años de edad, y su pareja, el ciudadano Ángel Teodosio Cantero, ambos sin antecedentes. Una vez culminado el procedimiento en esa vivienda, hemos incursionado en la segunda vivienda, donde se han incautado las siguientes evidencias: 229 gramos de supuesta cocaína tipo crack, 92 gramos de supuesta cocaína tipo crack, dinero en efectivo de baja denominación, aparatos celulares, 2 escopetas de fabricación casera tipo cazabobo, una escopeta calibre 14 milímetros, 2 balanzas de precisión, 5 cartuchos sin percutir. También hemos encontrado 2 armas cortas, revólveres calibre 32, específicamente 7 cartuchos. En el lugar fue atendida la señora Narcisa Cantero Olmedo. Una vez culminado el procedimiento de verificación de la vivienda, se ha incursionado en la tercera vivienda, y en esa vivienda se ha incautado también gramos de cocaína, totalizando la suma de 22,3, como así también aparatos celulares. En esa vivienda se aprehendió al ciudadano Venancio Aníbal Cantero Olmedo y al señor Miguel Isacio Cantero Olmedo. El mismo ya posee antecedentes por violencia familiar. Lo importante que hay que resaltar es que todo un clan familiar se estaba dedicando a la venta y comercialización de estupefacientes, y estaban prácticamente ya afectando a barrios de la ciudad de Ñemby, como Rincón, la parte también del barrio Caguazú. Hemos desbaratado un buen grupo que estaban comercializando ya a gran escala en esa zona del país. Eso nos permitió nuestro trabajo de inteligencia, que tuvo una duración de aproximadamente 15 días para que se pueda desbaratar esta banda. Por otro lado, hablamos de que solo uno de ellos cuenta con antecedentes, o los demás también cuentan ya con antecedentes. No, uno de ellos es el que cuenta con antecedentes, los otros no poseen todavía antecedentes. Todos son hermanos, estos 3 son hermanos, como así también una de las señoritas es pareja de uno de ellos, y la otra aprehendida, que está en este momento ya guardando reclusión en la comisaría de Ñemby, es hermana de los mismos. A tener en cuenta entonces, Judith, toda una banda familiar, por así decirlo, aprendida y justamente con una gran cantidad de cocaína, marihuana, y también hablamos de armas. Bastante importante el procedimiento realizado en la ciudad de Ñemby. Sí, y varios antecedentes de por medio también. Ahora, por último, Sara, ¿estas viviendas estaban unas cerca a las otras en un mismo barrio, le podemos decir? Sí, justamente consultamos eso también al comisario. ¿Estas viviendas estaban todas aledañas o están también en diferentes puntos de un barrio? Todos estaban en el asentamiento Divina Misericordia, Divina Misericordia de la ciudad de Ñemby, y es colindante toda esta vivienda. Por eso que al llegar la comitiva fiscal policial prácticamente se unieron el clan familiar y vinieron prácticamente para poner oposición a la verificación de las viviendas. Gracias a Dios pudimos reducirle a los hombres que se encontraban, eran los más violentos, y una vez reducidos se procedió
a la verificación minuciosa casa por casa. Bueno, Sara, bastante importante también el allanamiento y justamente la detención de estos tres hombres violentos en el momento justamente de la llegada de la policía y las otras dos mujeres, una de ellas hermana, y de estos jóvenes. Bueno, al menos por el momento se los saca de circulación y de alguna u otra forma también se desalenta esto que tiene que ver con el microtráfico, que más bien es un flagelo lastimosamente en nuestra sociedad. Querida Sara, muchas gracias por esta información. Gracias a vos, Judith. Bueno, 42 minutos de las 21 horas, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más información. Acá empieza y realmente la gente puede venir a fumar ahí en el baldío. Tenemos noticias de que esta vivienda funciona como un centro de venta al menudeo de presunta droga. Bueno, y hablemos de las repercusiones existentes entre el conflicto de taxistas contra los conductores de Mover y UP. El defensor del pueblo, Miguel Godoy, presentó un recurso de amparo para garantizar la libertad de trabajo a los conductores de esta plataforma. Esto después de los últimos incidentes registrados. Un amparo constitucional fue presentado este viernes en el Poder Judicial a favor de conductores de las plataformas digitales Uber y Move. A criterio del defensor del pueblo, Miguel Godoy, las conductas agresivas demostradas por los taxistas en los últimos días desprenden la necesidad que la justicia pueda dar una respuesta lo antes posible. Ante los acontecimientos ya de público conocimiento que estamos viviendo en ese sentido, donde de parte de conductas impropias de taxistas se ha violentado el derecho a la libertad, del derecho al trabajo constitucional también, de parte de los trabajadores de Uber y la otra empresa, ¿verdad? Significativamente hemos visto también que en supuestas mesas de diálogo también han asumido conductas impropias y reacciones de demasiada violencia, ¿verdad? Ya sea contra la sociedad, contra los trabajadores del Uber cerrando el paso, cometiendo ya en ese momento delitos contra la libertad misma, y sin embargo las instituciones no han dado una respuesta en ese sentido. Hemos visto también de que hubo contra, ¿qué tal? Contra los mismos medios de prensa y contra toda la sociedad en sí, ¿verdad? Esas conductas agresivas desprenden hoy la necesidad de que la justicia pueda dar una respuesta con respecto a eso. Godoy explicó que el amparo pretende que toda la autoridad policial tenga una herramienta jurídica a los efectos de impedir cualquier atropello a la libertad de trabajo. Que la Policía Nacional pueda usar como herramienta, ¿verdad?, la medida cautelar y la resolución judicial a los efectos de hacer efectivo el derecho al trabajo del Uber y la otra empresa, y tenga la herramienta para poder realizar la aprehensión de manera directa contra cualquier taxista o cualquier tercero que pueda desprender en su actuar fuerza amenaza. El defensor del pueblo comentó que no tuvo contacto con representantes de Uber y Move, pero explicó que la ley le ampara para poder presentar esta acción. Gente de SEAM, si puede intervenir este vertedero que está en Puerto Botánico, contamina todo lo que es el área de la costanera. Por favor, no se puede hacer ni caminata porque contamina todo el ambiente. Es un vertedero que hace días está quemando basura y es plástico y muy nocivo para la salud. Y tienen camión, tractor, todo lo que es una vergüenza. Caja de puente Yatehu y Campo Virgen. Pertenece a Itacu y Rosario. Mamina. Arema pesó un hijangüe. Ama de Anduí. O arregla. Arema y solicita pa. Ando ya arregla ahí. Mamina.
¿A dónde voy más o ante a en casa? Mira, pesa. Bueno, desde ya muchísimas gracias por hacernos llegar sus videos. Les invitamos a que nos sigan contando qué es lo que pasa en su comunidad en el número que aparece en pantalla. Bueno, y a continuación le contamos lo siguiente para los interesados. A partir de lunes, los profesionales de blanco del Hospital de Clínicas anuncian una huelga de momento indefinida. Vamos a ver cuándo van a levantar esta medida porque están exigiendo mayores presupuestos para todo. Así que está hecha entonces la información dada, por supuesto, y el aviso correspondiente para los interesados. Y vamos cerrando nuestro informativo de hoy con la siguiente información que nos traslada hasta la Expo 2019, porque bailarines de un conocido grupo allí de la zona de Luque hicieron hoy un espectáculo muy lindo, con mucho color, mucho baile, y llamaron la atención de todos los presentes allí. Nuestro equipo, por supuesto, captó las mejores imágenes y de esta forma cerramos nuestro informativo de la jornada, deseándoles un feliz fin de semana. Hasta luego. Chicos y chicas de la ciudad de Luque y otras ciudades aledañas vinieron a brindar un verdadero espectáculo en las calles de la Expo, deleitándonos con buena música paraguaya. Sí, venimos a ver justo cuando...